¡Hey! Hola amigos de Transformice y de YouTube, aquí Coltrane, hablando desde mi canal Coltrane Stone para todos ustedes. El chocolate ya está listo, así que ¡comencemos! El día de hoy les traigo un paquete de recursos de Transformice, el cual van a poder descargar completamente gratis. ¿Qué incluye el paquete? Bueno, pues incluye una serie de fondos de escritorio, algunos cursores y algunos iconos que van a poder usar para personalizar sus carpetas. Pues bien, una vez que descargan el archivo, les va a quedar algo como esto. Lo descomprimen con su programa favorito, por ejemplo el WinRAR o el propio descompresor de Windows, o incluso el 7-Zip, que es como este de acá, es completamente gratuito y muy bueno. En fin, una vez que descomprimen el archivo que descargaron, les va a quedar una carpeta como esta. Entran en la carpeta y se van a encontrar con varias cositas. Van a ser tres carpetas y tres archivos. Estos tres archivos son simplemente mis créditos para que vean desde dónde lo descargaron. Pues bien, los fondos de escritorio, los wallpapers, son estos de acá. Son 10 fondos de escritorio que van a poder usar para personalizar su compu. ¿Cómo se usan? Bien fácil. Hacen clic derecho encima de la imagen que ustedes quieran. Seleccionan establecer como fondo de escritorio. ¡Y listo! ¿Sí ven? ¡Ah! ¡Queda fabuloso! ¿A poco no? ¡Buenísimo! Ahora, vamos con los cursores para que vean cómo se usa. Es bien simple. ¿Son estos de acá? ¿Son un montón para que ustedes elijan? ¡Están padrísimos! ¿A poco no? Y la forma de usarlos es bien simple. Hacen aquí clic en el botón inicio. Seleccionan panel de control. Buscan la opción que dice Mouse. Luego aquí en la pestañita punteros. Y en esta que dice selección normal, le dan a examinar. Y aquí buscan el cursor que ustedes hayan descargado. En este caso, pues el del pack de recursos, que lo tengo en el escritorio, en la carpeta de Megapack, cursores. Y aquí buscan alguno. Por ejemplo, a ver, veamos. Este, el de la manzanita. Vamos a usarlo. Le dan a aceptar. Y listo. Cambiará su cursor. Para que haga combinación acá con el fondo. ¿A poco no? Está muy bueno. Luego, vamos a ver cómo se utilizan los iconos. Para esto es muy fácil. Miren, el montón de iconos que tienen. Para que personalicen sus carpetas. Y es realmente fácil. Hacen clic derecho encima de la carpeta que quieren personalizar, propiedades, personalizar, cambiar icono, aquí en el botón examinar, buscan el icono que quieran para su carpeta, en este caso voy a utilizar este de acá, abrir, aceptar, aceptar, y por ejemplo en este caso como es el escritorio necesito actualizarlo y para eso voy a presionar F5, para que cambie el icono de la carpeta que estoy tratando de personalizar, que es esta de acá. Presiono F5. Presiono F5. Ókela. F5. Ahora sí, ya, ahí está. Es que no tenía seleccionado el escritorio. Pero ya está. ¿Ven? Sí cambió. Y se ve genial. Entonces, los iconos los van a poder utilizar en cualquier carpeta o en lo que ustedes gusten. Y son un montón. Vean nada más la cantidad. Bastantes buenos. Y los cursores igual, muy muy buenos. Vean. ¿Sí ven? Buenísimos. Y los fondos de escritorio, están geniales, ¿a poco no? Miren nada más, qué chulada. Buenísimos, ustedes eligen el que quieran. Por ejemplo, este del fondo que hice de chocolate, establecer como fondo de escritorio. Y miren nada más, qué buenísimo queda. Bueno, espero que les haya gustado, utilícenlo, cuídense mucho, disfruten este paquete y bueno, el chocolate ya se terminó, así que dejaremos esto aquí y nos veremos en el siguiente video. Saludos para todos y cuídense. Bye.